Oye, y para que vean que nosotros no bregamos con ese discrimen de género, no, mira, no, nosotros reconocemos que esto es un amor lesbianístico. Dos corbetitas. Mira, mami, dile algo a la del lado. Ahí está. Y tú le vas a contestarlo. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, mira, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. ¿Y por qué estoy aquí afuera grabando con la nena? Con la corbetita, porque hoy le voy a hacer el cambio de aceite y filtro. Le vamos a poner un filtro ahí que es azul, que se lava, que dura toda la vida, que le da y que más caballo. Yo no sé nada de eso. Lo mío es verme bonito y montarme ahí para pasear. Pero tú quieres saber lo que le vamos a estar haciendo a la corbeta hoy con mi amigo Ricky, de Ricky Lola Motorsport. Pues es sencillo, quédate aquí y no te vayas. ¡De Ricola! Como les dije, voy de camino a donde mi amigo Ricky, de Ricky Lola. Tienen que ver la corbeta de ese hombre, mano. Una corbeta que el tipo usa para andar por ahí y va a la pista y hace 8 segundos. ¡8 segundos! Una Jetta Hero 6 que está en la madre. Deja que ustedes la vean. Anyway, voy de camino para donde Ricky a cambiar el aceite y filtro de la corbeta, pero estoy un poquito encojonado. ¿Saben por qué? Porque es que no lo van a notar, pero el cielo está un poquito nublado. Y a la corbeta, ¿sabes? El agua de lluvia tiene ácidos y tiene cosas. Y digo, ella tiene una cerámica de 8 años, ¿entiendes? La gente de Glow Revolution, no, va a tener cualquier cosa, ¿entiendes? Y está rapeada y todo, pero como quiera, tú sabes, yo, la corbetita, mi mamá decía, las llovinitas son las que enferman. Y yo no quiero que se me enferme. Bueno, vamos allá a donde Ricky, deja que ustedes vean, deja que ustedes vean lo que vamos a estar haciendo. Terrícola, y ya estoy aquí llegando a casa de Ricky. ¡Uy! Espérate, espérate, que vamos guiando y grabando a la misma vez y no queremos chocar con la nena de él que está ahí, que ustedes la van a ver ahora. O sea, ustedes van a ver la nena de Ricky ahora. ¿Ah? Tranquilo, Ricky, que no le voy a dar, tranquilo. No te asustes, no te asustes. Oye, ustedes tienen que ver la corbeta de Ricky. Yo me voy a bajar aquí, yo me voy a bajar aquí. Porque yo quiero, hay que meter la corbeta más para atrás, pero yo quiero que ustedes vean, o sea, la nena. Y no solamente es que es linda, Ricky, la bestia. No, vas a ser tú. Vas a ser tú. El que sabe, sabe. Ricky, Ricky, andabas en ella hoy. Esa es, ahorita Lola estaba haciéndose las uñas en ella. Corillo, corillo. O sea, no es ponerle un carro a correr. Miren, este carro, él se lo compró a Darth Vader. Cuando Darth Vader se retiró de las películas de Star Wars, le vendió este carro a Ricky. ¿Entiendes? Y esa corbetita que ustedes ven ahí, miren. Esa corbetita que ustedes ven ahí, mira qué linda. ¿Qué hice aquí? Mira, ¿qué hice aquí? Z06 Supercharger. Ah, no, va a decir Mustang GT, que son una mierda. Hasta los Shelby son una mierda. Oye, son, lo sabe que son una mierda. Bueno, ellos son, saben. Bueno, ellos saben, saben, ellos saben. Es una clase aparte. Anyway, anyway. Bueno, en el mundo de ellos se creen que son buenos. Sí, ok. Sí. 8 segundos. La guía todos los días. ¿Ah? Y no lo hizo una vez, ¿no? Eso que, ah, una vez hizo 8 segundos, muchacho, eso fue un día de suerte, que el viento le empujó y que... No, 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 no. O sea, lo hace todo el tiempo. Aire acondicionado. Tranquilo. Aire, oye, aire acondicionado y un calcit de un nene que tiene 18 años. ¡Ay, puñeta! ¡Ey! ¿Qué ustedes creen? ¿Ah? Aquí es que nosotros venimos. No, vamos a ir a casa de curso el hijo de Sonia. Bueno, ahora vamos a ver qué vamos a estar haciendo la corbetita. Yo me puedo encojonar y poner la mía a correr también. Eso es más fácil que cruzar la calle. Pero si ella corre ya.
Hay que. Bueno, hay niveles, hay niveles. No, mira, cuando yo llego a un sitio, Ricky se está yendo ya. Pero no, vamos a ver qué vamos a estar haciendo aquí en la corbetita, la Scarlett, ¿ah? La colorá. O sea, yo me atrevo a cambiártela por la tuya ahora mismo, ¿viste? Llévate la toma. Esta es la primera vez que yo me siento raro y que alguien se monta y guía esa corbeta. ¿Ah? Ahora mismo yo me siento como que me están pegando. ¿Tú te imaginas llegar a tu casa y ver a tu mujer? Zulcía. Así me siento yo. Pero nada, es un sacrificio, ¿entiendes? Digamos que es un open relationship. Digamos que, no sé, estoy probando a ser swinger ahora y le estoy dando la corbeta a él. Así que eso significa que en algún momento me voy a montar en eso. Y él se va a sentir violado también. Llegó David. ¿Ah? Trabajando conmigo, editando la máquina de guerra. David, tú estás viendo esos carritos, ¿verdad? Te pregunto, ¿tú estás ya listo para comprarte uno de estos? Papi, hay que tener fe. Hay que monetizar bastante. Y ya estás bajando de peso. Sí, porque tú sabes, te vas a ver bien, flaquito, sí, ahí montado. Tiene que ser un all-in, que tenga todo ready. La máquina de guerra, Kid David. Síganlo en YouTube. Corillo, ya el hombre está ahí tirado al piso. ¿Ah? Oye, no te confundas, no venga. No, pero una marquesina. No te confundas, papito. O sea, aquí lo que hay es veteranía, aquí lo que hay es old school, ¿entiendes? O sea, de la vieja guardia, de la fiebre de toda la vida, no te creas que es. O sea, dale para allá, mira esa goma, ¿ah? ¿Ah? Esas gomas no son las que tú le pones, tú sabes, a la estarle vieja que tú tienes en tu casa, ¿no? Y mira, ¿ah? Este es el filtrito que le vamos a poner, yo digo vamos, como si yo fuera a hacer algo. Mira, uy, mira qué chulo, mira. ¿Ah? Azulito, ¿tú sabes por qué azulito? Porque la corbeta es roja, esto es azul y ya con un par de cosas blancas es la bandera de Puerto Rico, ¿entiendes? Métetelo en la cabeza, no se diga más. Cuando saques el nene de ahí, enséñalo en la cámara. Mira, así es que nosotros cambiamos los filtros, mira. Así, ¿entiendes? Mira, así como mecaneamos, mira. Mira, eso se cambia así. Esto, tú tienes una corbeta, yo te lo regalo, ¿entiendes? Te lo donamos. Exacto, te lo donamos. Y si eres forista, te lo regalamos para que lo pongas de trofeo. Sí, bueno, casa. Para que tengas una cosa que valga la pena en tu casa, exacto. ¿Entiendes? Amén. David, pásame la cámara aquí. Ok, les voy a explicar algo, mis queridos saltamontes, coleguitas. El gran amigo Ricky ya está ahí debajo. Y como yo le dije que yo me siento un poquito... No siento que me está haciendo infiel la corbeta con Ricky porque yo le estoy dando permiso, pero es como una relación swinger, ¿entiendes? Porque le estoy prestando a mi mujer. Ahora, él está viendo a mi mujer por debajo primero que yo. Y eso sí me duele. Así que yo me voy a meter aquí debajo para asegurarme que donde él meta los dedos... Te voy a enseñar el camino. Por ahí. Él va a meter los dedos, pero yo estoy aquí. O sea, si la corbeta yo la veo que hace algún sonido de placer, ahí mismo lo saco para el carajo de aquí debajo. ¿Sabes? Porque no. Hasta ahí. Ricky. Ahí. ¿Cómo usted se aceitito? Cuéntame. Tacho, virgen. Ah, está virgen. Tacho, podemos tirar cuatro vacas ahí. Mira, por ahí un loco me dijo, pero mira, que esa corbeta ahí era para que le cambiaras el aceite. Por favor, vamos a educarlo.
Ah, ese debe tener un Mustang, lo más, o un Porsche. Señor, una de las. Un Mustang, un Porsche. Mire, Corillo, mire qué dice ahí. Mire. Ricky Lola Motorsport.com. Apréndaselo, porque va a escuchar mucho. Y Ricky está ahí, pero fíjese una cosa. Ella está sintiendo lo mismo que yo. ¿Entiendes? Porque ella le puse Ricky y Lola. Y Lola está viendo cómo él le está metiendo un dedito. Está traqueteando. ¿No te sientes como que se ha tenido que ajustarte a eso? Porque no, está la negrita allí. Está en buenas manos, es un experto. Ok, la negrita. Bueno, sí, la negrita está de espalda, que no se está enterando. Está de espalda, no está mirando nada, no se está enterando. Y después nosotros resolvamos con ella en el fin de semana. Ay, Dios mío, señor. Bueno, cambio aceite. ¿Qué aceite le voy a echar? ¿Ah? ¿El aceite de la paja? ¡No! Ni el aceite es loco. No. A todo lo que es el... Mira, por favor, muchachos, mire. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? Y no me están pagando un peso, pero mire, si usted va a tener un carro de esto, usted no le venga a echar el aceite que compra allí en Guagua, charlatán. Claro, hubo una época que yo estaba bien jodido, que tú sabes, no me daba ni para arreglarle los líquidos de aceite a los carros y compraba unos aceites que me costaban 90 chavos, el cuarto, y yo iba rellenando. Pero esa era otra época. La lata. Ay. Bueno, seguimos, gente. Vamos a ver cuando esto se termine. Mírala qué linda. Y mira la bestia, mira. Ustedes tienen que ver esto, gente, mira. Esto es una cosa, mire. Mire qué cosa espectacular. ¿Ah? 8 segundos. ¿Ah? Mira. Pap. Ya para allá. Qué bella. Y ahorita estaba la mujer haciéndose las uñas. Montar en ella, andando por ahí. Porque somos así, ¿entiendes? Tú tienes un carro que nada más que te sirve para llegar a la pista, que lo tienes que llevar con una grúa porque se te calienta en el camino, das un pase y haces ¡pam, pam, pam! Y le salen los tornillos por ponerse para arriba. ¿Entiendes? Eso no... Nosotros estamos donde... Mira. ¿Ah? Oye, y hay muchos buenos en Florida, hay muchos buenos. Pero... esta gente me quiere y yo los quiero y son los duros, ¿entiendes? Así que si tú tienes Cadillac, Corvette, Camaro, no se diga más. Cuartos y medio de aceite. Chequeate ese embudo. Eso no es un embudo de eso de... como los que usa allí Pancuco, ni como los que usa Casquillo, Milímetro, grandes mecánicos, Peine 30, Tambor, ¿sabes? Mecánicos de barrio. No. Ese embudo se enrosca ahí. Viene para Corvette C7 y C8. O sea, no es que tú le cambies el aceite y después llegas a tu casa y de momento al otro día sales y ves aceite en el piso porque se derramó. No. Eso no. Eso no ocurre aquí, ¿entiendes? O sea, el hombre, yo le dije que se cambiara, pero cuando yo llegué el hombre estaba enchaquetado. Me dice, no, así es que yo me canejo. Y yo le dije, coño, no, pero cámbiate porque la gente no lo va a creer, qué sé yo. Me dice, no, aquí no se ensucia nadie. Ni los clientes, ni yo, ni nada. Aquí esto es, mire, ready. Aquí todo brilla. Bien. Pero tú quieres seguir yendo allá donde tú vas. Eso es, imagínate. Corillo, cambio aceite listo. Filtro de aire listo. El hombre está ahí ya seteando para poner que ya se hizo el cambio de aceite. La verdad es que es una maravilla. Este carro es una maravilla y para mí es bien satisfactorio poder haber logrado. Porque para mí esto es un achievement. A lo mejor la gente dice, no, que ese carro no es tan caro, que no. Pero la verdad es que para mí el precio es incalculable. Le pasa a él lo mismo con su Corvette, la que les estaba enseñando. Esa Corvette, el último que se montó, o sea,
la última vez que él compartió con su papá, compartió en esa Corvette dando una vuelta. Y me dice, mira, Javier, para mí vender esa Corvette va a ser prácticamente imposible, porque el valor sentimental es otra cosa. Entonces, el que comprende esa parte y lo puede entender por qué este carro, pues quizás yo no lo uso tanto, quizás es porque lo que significa para mí es que cuando uno trabaja duro, cuando uno tiene la visión clara, las metas claras, cuando uno trata de hacer siempre el bien, cuando uno habla con la verdad, cuando uno ayuda al prójimo, o sea, cuando uno trata de ser la mejor versión, porque uno se da cuenta de que es uno el que al final sale ganando. Cuando tú eres bueno, no son los demás los que ganan, siempre eres tú. Pues cosas como esta pueden pasar. Y por eso esta Corvette es tan importante para mí. Yo esperé 40 años, desde los 11 años, que me enamoré de las Corvettes hasta que cumplí 51 años, que fue en el momento en que por fin la adquirí. Así es la vida. Pero nada, tan pronto Ricky termine ahí, vamos a hacer unas preguntitas al hombre para que ustedes, si lo quieren conseguir, lo consigan. ¡Ay, Luli! Ok, la Corvette está lista, ya tiene aceite y filtro, tiene el filtro Air Attack. Mi gran amigo Ricky, Ricky Lola, esto va a ser una mini entrevista porque queremos que la gente sepa un poquito más de ti. ¿Desde cuándo tú estás en la fiebre, Ricky? ¿Desde cuándo te gusta esta pendeja de poner los carros? Sí, no, desde que tengo uso de razón, que estaba en una BMX 20 pulgadas. ¿Corriendo bicicleta? Corriendo bicicleta, desarmando cositas, y hemos estado ahí en fiebre de botes, de motora, en los carros, y ahora trabajamos básicamente con GM. Lo que es un Corvette C6, C7, la C8. ¿Por qué Corvette? ¿Por qué tú compraste una Corvette? O sea, ¿qué significan las Corvettes para ti? Porque yo tengo una historia sentimental de que aprendí a guiar una Corvette. Claro. ¿Por qué las Corvettes? Fue mi sueño. Era para mí el carro americano, el muscle car más affordable y que más podía lograr con ella. Y el ejemplo está en la negrita. Tenemos la nena de la casa, que es un carro completo de calle que corre 8 segundos. Que tiene sus asientos, tiene su aire acondicionado, tiene todo. Y oye, 8 segundos, el que sabe. Oye, no es que yo sé mucho, pero con 8 segundos es duro. Es duro. Ok, compras esa Corvette. Desde el momento que la compraste, dijiste, la quiero llevar a este nivel. ¿O dijiste, coño, la quiero o no? Quiero meterle mucho. Es así, empezamos con poquito a poco. Un headercito que haga un poquito de ruido y ahora hacemos mucho ruido. Tienes un Cadillac también negro, que es de un cliente tuyo, pero que pertenece a la familia. Correcto. Ese Cadillac, ¿qué tiempo está haciendo ahora mismo y qué esperas hacer con él? Ese carro ya corrió 9.6, completo de calle, un carro 4 puertas. y la meta es correr 8 segundos con él. 8 segundos en el Cadillac. Correcto. ¿Para eso es el motor ese que tienes ahí? ¡Callado! yo no sé por qué esta gente, ¿entiendes? Todo lo ocultan, todo. Y tú lo ves, déjame subir el bonete para ver si corro contra ti. Olvídate de eso, yo no quiero ver lo que hay debajo del bonete tuyo. Párate en la raya y ya. Y ya, y se acabó. Así. Ricky, Camaro, Corvette, Cadillac. ¿Qué más? La plataforma de GM. Plataforma todo lo que sea de plataforma de GM. Correcto. Correcto. Si alguien viene con otro carro, digo, yo sé, y de hecho yo de los que le aconsejé y le dije, mira, mantente en lo tuyo, pero ¿hay algún otro carro que quizás modificaciones sencillas mira, se puedan hacer? La realidad, ¿no?, es que tenemos aquí el éxito está en hacer team partnership con todas las personas que estamos en el medio ambiente. Todos los que son fiebru, al final nos encontramos todos. Sean los corbeteros, sean los foristas, porque es nuestra pasión. Y sí, toda persona que tenga necesidad de una consulta, que no sepa dónde ir, que no se comunique con nosotros, y si no lo hacemos, sabemos quién lo hace. Mira, yo estoy aquí por dos cosas. Primero, yo conocí a este hombre en la pista, y de ahí, pues, hemos hablado un par de veces, nos comunicamos por Instagram, pero hay otro compañero, porque es un compañero mecánico racing, que también trabaja a distintos carros y trabaja Corvette. Y también hablamos por Instagram y es una persona que en un momento dado me escribió y me dijo, mira, Javier, cuando le quieras hacer algo a la Corvette y qué sé yo, pero ya yo conocí a Ricky. Pero cuando yo le hablo a Ricky, le dijo, mira, fulano me escribió, sus palabras fueron, mano, el tipo es muy bueno, el tipo trabaja muy bien
Y de hecho, mi taller no está al nivel del taller de él. Por eso yo estoy aquí, porque es muy difícil encontrar personas que tengan la humildad para reconocer gente que está en su mismo deporte, digamos, porque esto del racing es un deporte, y puedan edificar a personas que pueden ser su competencia. Y eso a mí me voló la cabeza. Yo dije, mano, esto está brutal, porque yo soy fanático no de los atletas, no de los mecánicos, no, yo soy fanático de las personas. O sea, si yo a una persona me cae bien y sé que es una buena persona, cualquier cosa se puede solucionar. Pero si es una persona que los hay mecánicos que son arrogantes. Difícil. Que ellos son los que saben. Igual también hay dueños de carro. Que dicen, yo soy el más duro, todo el mundo es una mierda, todo el mundo... Con esa gente bregar, no... Mira, mano, tú no la pasas bien. No importa si te mecanean un carro y el carro es rápido. Por alguna razón no disfrutas el proceso. Este es un tipo, mano, que tú la pasas bien, que estás en buenas manos, que tiene las conexiones con distribuidores, motores, palos, en gomas, ¿también tienes conexiones? Gomas, transmisiones, las hacemos aquí en la casa, todo. Papi, el teléfono está en pantalla, pero Ricky, si tú quieres decir el teléfono... 407-820-0200. Ya está. Ricky y Lola Motorsport, porque siempre cuando vas a un buen lugar... Es mejor llegar a tiempo. ¡Nos fuimos! ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡En la madre!